Hola amigos y amigas, acá bienvenido a La Solución. Acá estamos con el compañero Robert arreglando un techo que perdía. Estaba todo podrido, así que cambiaron los chimbres. Hay que volver a cambiar de vuelta. Había que remendar un tirante. Le dimos la solución nomás acá, ¿no? Acá. Tuvimos que remendarlo así porque, bueno, nos quedó otra. Y bueno, esto es cambiar el techo de teja. Tiene una particularidad porque, bueno, hay que saber cambiarlo, ¿no? La teja siempre se coloca de adelante para atrás, ¿no? Van clavadas, algunas van atadas, a ver, depende del techo. Así que le ponemos todo el machimbre y después le ponemos el rover hoy. Y bueno, lo dejamos para mañana para poner la clavadera, ¿no? Ahí están los gurisitos. Y bueno, yo sé que los tóxicos van a comentar, ya, pero esto, bueno, pero acá estamos haciendo una reparación, porque la solución, ahí detrás está el amigo también que está filmando, está lleno de tóxicos la solución, ¿sabías vos? Le ponemos esto para sostener el rover hoy, ¿no? ¿No? Y esto, ¿no? Vamos a... Porque le llovía todo y bueno, y perdía agua, ¿no? Goteaba todo, así que capaz que el otro lado también hay que seguir cambiando, ¿no? Así que las tejas, ¿no? Ya casi no se usa más las tejas de esos hormigas de año, en la época del 90, me acuerdo que se usaba mucho, ¿no? Mucho, la mayoría lo atan, ¿no? Y después, bueno, se ponen las primeras allá y después va todo fácil, todo es fácil. Primero hay que poner las primeras y después todo es fácil, ¿sí? Se pone así, se ata primero las primeras de acá abajo y después va encastrada nomás. Finalizamos acá colocando las tejas con Robert, el amigo Robert, en su canal El Sanganaje. Así que bueno, le agradecemos, amigo, estas reparaciones de techo que pierde, porque bueno, la teja se rompe, el roveroy se rompe, se pudre la madera y bueno, hay que cambiar todo. Muchas gracias.